noches. Mi nombre es Benjamín La Baleja. Y como ustedes ya saben, tengo la desgracia de convivir con un harem de 50 mujeres. Beber con 50 mujeres es un infierno. Una noche de pasión con 50 mujeres lo deja uno más revolcado que guacamole de paseo. Por favor, discúlpeme. Se me había olvidado presentarles a algunas de mis esposas. Empecemos con la primera. Esta es la más ardiente de todas. No me deja en paz ni un solo minuto. Su nombre es Benjala Mela Jalea. Esta es la que se ofrece para todo. Mejor dicho, la más lambona de mis esposas. Su nombre es la Megmela Jícara. Esta es la más intelectual de todas mis esposas. Se ha leído todos los libros habidos y por haber. Con decirles que se sabe el Kama Sutra de memoria. Su nombre es Bajalia la Jaiba. Yo sé que hay muchos hombres de los que están aquí que sufren el problema de que las mujeres los joden. En mi caso particular soy muy afortunado. Yo tengo una esposa que no me jode para nada. No me llama al celular. No me esculca los bolsillos en la noche. Si llego en la madrugada, nunca la escucho. Ay, Raquel, alma bendita. Donde quiera que estés, quédate. Todas las relaciones son distintas. Recuerdo mi primera relación. Cuando la conocí, me quitó el aire. Cuando nos ennoviamos, me quitó el desamor. Y cuando nos divorciamos, me quitó la casa, el automóvil, el apartamento. En el matrimonio hay que tener mucha paciencia. El matrimonio es difícil. El primer año de matrimonio es difícil. Los demás son imposibles. Tener un harén es como tener una cancha de golf. En el quinto hoyo ya va uno mamado. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hace este hombre para mantener un harén con tantas mujeres? Sencillo, vendiendo la tela barata. Y hoy traigo las telas que están imponiéndose para esta temporada. Telas totalmente árabes, frescas para todas las mujeres. Así que les traigo unas telas realmente hermosas. Miren, comenzamos con la primera tela. Esta es una tela muy linda. Trae pegada una pomada. Se llama telasobo. Telasobo en la alcoba, telasobo en el Transmilenio. Donde quieras, telasobo te hará sentir una mujer totalmente libre. Ah, esta es una tela muy linda. Es una tela muy original, además es una tela medicinal, sirve para curar muchas enfermedades. Se llama telachuzo. Telachuzo en la farmacia, telachuzo en el paseo, telachuzo en el ascensor. Donde quieras telachuzo te hará sentir una mujer totalmente libre. Esta es una tela muy didáctica y muy intelectual. Trae estampado el escudero de Don Quijote de la Mancha. Se llama tela ensancho. Te lanzancho en la hamaca, te lanzancho en el jacuzzi. Donde quieras te lanzancho, te hará sentir una mujer totalmente culta. Y ya para terminar, esta es una tela muy, muy, pero muy hermosa. Es una telita que trae un patito de hule. Se llama tela empato. Tela empato de día, tela empato de noche. Cuando quieras, tela empato te hará sentir como todas ustedes, hermosas. ¡Arriba, Jaira, Jaira!